¿Por qué la gente piensa que el alma es astral? Hi, strangers. Advertencia. Textos difíciles. Pedro hablando así de los escritos de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando así en ellas estas cosas, entre las cuales son algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quédate hasta el final de este video para que entiendas todo y tu cabeza te haga... ¿Cuántos de ustedes han escuchado que si eres bueno, tu alma se va para el cielo? Y si eres malo, tu alma se va para el infierno. Está bien que la mayoría de los impíos y muchos mexicanos piensen eso. Pero lo cristiano, aparte de la parábola o la historia del rico y Lázaro, que por cierto no se menciona la palabra alma, ¿dónde más lo has escuchado? Haré un video aparte sobre rico y Lázaro. Pero ahora, entremos en materia. El ser humano, ¿de qué está hecho? En Génesis habla sobre esto y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí de entender que un ser es igual a un alma. Pero continuemos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. También aquí hay otro más, pero aquí es donde viene la confusión. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprendible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo ya todos sabemos, hecho de barro del polvo de la tierra. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio, y cuando morimos, va a Dios quien lo dio. Entonces, ¿qué es el alma? Palabra que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa. ¿Y por qué la gente piensa que el alma es así? En la Biblia hay algunos textos que la gente distorsiona, como son: el alma debajo del altar, se le salió el alma, no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no puede morir, que el alma clama, ausente del cuerpo y presente con el Señor. La idea errónea que tenemos aquí es en la traducción, en el concepto de la palabra alma. Por ejemplo, ser viviente, que en hebreo significa nefesh, que en español se puede traducir personalidad, persona, vida, ser, corazón, ánimo, sangre, alma, dependiendo el contexto. Ahora vamos con aliento de vida, que en hebreo significa neshama, que en español se viene traduciendo como aliento, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, alma, dependiendo el contexto. Ahora vamos con la palabra espíritu, que en hebreo significa ruach, que en español se viene traduciendo como aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, impetuoso, vacío, viento, alma. Dependiendo del contexto, se va a referir a algunas de esas palabras. Ahora bien, demos un ejemplo en la vida real. Cuidado, no camines a la orilla de ese puente, te puedes caer y puedes perder tu alma. Oh, qué pena, un carro chocó a ese perro y está por salírsele el alma. Oh, amigo, tienes el alma abatida por esa chica, te dejó destrozado. Van conmigo. Ahora sí, ejemplos bíblicos. Ok, en la muerte de Raquel, oigan lo que sucedió. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamando su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Pero en otras traducciones, oigan lo que dice: pero ella estaba a punto de morir, y en sus últimos suspiros llamó a Benoni, al niño que su padre lo llamó Benjamín. Ok, todavía no le llegan, ¿verdad? Sigamos. Aquí la Biblia está comparando la sangre como el alma, la vida. Escuchen aquí. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no comerás el alma juntamente con la carne. En otras Biblias traduce: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la carne. Pero vayamos más a fondo. La sangre de Abel. Dios, hablando con Caín, le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No se vayan imaginando que es el fantasma de Abel que está hablando desde la tierra. No, por ejemplo, si un delincuente mata a un niño inocente, simbólicamente hablando, la sangre de ese niño está reclamando justicia. Asimismo está reclamando la de Abel. Y escuchen aquí, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que Jesús está también abajo de la tierra, reclamando todavía. ¿Ah? Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún hablan por ella. ¿Vamos entendiendo? No, todavía. Sí, algunos sí, otros no. Algunos sí, algunos no. Muy bien.
las almas debajo del altar. Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello. Poniendo en claro que se está hablando de símbolos en Apocalipsis, así que no vamos a tratar ese tema ahora, eso es un video aparte. Ahora bien, cuando se habla debajo del altar, ustedes tienen que saber primero qué es un altar. El altar es donde se hacían los sacrificios y donde el sacerdote rociaba la sangre de los becerros. Ahora bien, leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ok, ahora leámoslo así. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar la sangre de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se entiende mejor? Que conste que estas eran las personas de la Santa Inquisición. Pero luego es que les voy a hablar de eso, recuerden, en otro video. Ok, aquí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Ustedes pueden poner sus fantasmas, sus personas astrales. Pero en mi caso yo voy a poner que es sangre, porque se sobreentiende. Así como la sangre de Abel clama, esta también clama. Y que conste que ese altar no está en el cielo. Ok, ahora miren esto. No temáis a lo que matan el cuerpo. El alma no puede morir.